danza contemporánea y tintes de flamenco y pasodoble se fusionan en Carmen Machia, una innovadora versión de la ópera de Georges Bizet que se inspira en la pintura de Picasso y que el ballet hispánico ha presentado en el Festival Theater de Edimburgo. La principal compañía latina de baile de América ha adaptado la pieza maestra del francés Bizet bajo la dirección del coreógrafo español Gustavo Ramírez Sansano, y el resultado es una obra de marcado carácter que invita al espectador a embarcarse en un viaje emocional desde el comienzo. La apelación a uno de los grandes pintores del siglo XX se consigue a través de un vestuario sobrio, basado en el blanco y el negro y firmado por el diseñador español David Delfín, que deja todo el protagonismo a la interpretación. Así lo explica el director de ensayo Johan Rivera. Entre el blanco y el negro permite que los roles sean un poco más borrosos y no tan definidos. Y entonces así, cuando tú tienes que prestar mucha atención y te permite crear tu propia historia mientras estás viendo. Únicamente el preludio, línea recta, a cargo de la coreógrafa Anabel López Ochoa, lo apuesta todo al rojo para dar a entender la intensidad de las emociones que van a representarse mientras de fondo suenan acordes flamencos. Eduardo Vilaro, consejero delegado y director artístico del Ballet Hispánico, explicó que es una obra fascinante porque está llena de estereotipos españoles. La Carmen de nosotros se llama Carmen Machia, es decir, tauromaquia es el arte de fajarse con los toros. Muy interesante porque uno tiene que pensar quién es el toro. ¿Es Carmen? ¿Es Don José? ¿Es Micaela? Para el responsable de escena, Rivera, esta versión del clásico muestra el otro lado de la historia y del resto de personajes, algo que la hace muy compleja a la hora de adaptarla a la audiencia de distintos países.